Hace 23 años, los SEF alienígenas invadieron nuestro mundo. Los detuvimos. Los detuve. Pero la corporación SEL aprovechó la oportunidad, descubrió el vacío legal y aumentó su poder e influencia hasta llegar al borde de la dominación mundial. SEL nos ha pillado por sorpresa. Incluso a mí. Me llaman Prophet. Y soy el único que sabe lo que va a ocurrir. SEL no es la auténtica amenaza de nuestro mundo. El alienígena más poderoso, el SEF Alpha, aún vive. Me mostró una visión del futuro. Sabe lo que me motiva, lo que yo creo. Que ser un buen soldado se reduce a una cosa, a una sencilla pregunta. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Recuérdame. Cuando vinieron con el nanotraje, sacrifiqué a Lawrence Barnes, el hombre, para convertirme en Prophet, la máquina de combate. Cuando mi propio cuerpo se resistió, lo sustituí como si fuera una pieza de repuesto. La victoria cuesta. Cada vez pagas un poco más. Tuve una visión de lo que ocurriría. Y ya no pude hacer nada por detenerlo. Cuando la mejor máquina de combate falla, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer?
Y tú no lo traje. Ser me desoyó. Nos desoyó a todos. Tú eres el último. Ahora solo importa ese traje. Toma, mi arma secundaria. Dain, salimos tres. En silencio. Adelante. Dain, Malvin, cread una distracción. Brock, en marcha. Mando Romeo, aquí Romeo 1. Iniciando distracción, cambio. Recibido, Romeo 1. Tenemos que conseguir que entres en el interior de la cúpula. Va a estallar una guerra. ¿El Chef Alfa? No. ¿Recuerdas aquellos tipos que te dispararon armados con Cabolte en Siberia? ¿Los tipos que te tuvieron hibernando quién sabe cuántos años? ¿Los tipos que me arrancaron el nanotraje de la piel? ¿Los tipos que iban a hacerte lo mismo a ti? ¿Sel? ¡Esos tipos! Ah, olvídalo. Alerta. Desembarco del nanotraje en curso. Que todo el personal no esencial abandone la zona. La IA de seguridad es él. Silenciador colocado. Estamos cruzando la puerta principal. La sorpresa será nuestra mejor baza. Nadie está tan loco como para hacer esto. Hagámoslo en silencio. Tenemos equipos aéreos de reacción a la espera. Camuflaje activado. Camuflaje activado. ¿Has sacado a todo el mundo de aquí por ese tipo? Camuflaje activado. ¿Tienes idea de qué? Nivel de amenaza. Desembarco del traje. ¿Por eso han aislado todo? Va hacia el laboratorio de Desoyane. ¿Quién iba a ser tan estúpido de perseguirlo? Siento lástima por esos miserables. Pero suelo matarlos, sin más. ¡Seguid buscando! ¡Maldita sea! ¡Contacto visual del objetivo! ¡Blindaje máximo!
daños que la tormenta causa en la red eléctrica. Romeo 1, avanzamos hacia el objetivo. Cambio. Eso era algo lioso. Quizá necesites esto. ¿Un arco? Sí. Ahora eres una máquina de matar invisible y silenciosa. No está mal el chisme. ¿Te gusta? No. Es que no has oído la mejor parte. Los láseres de carbono han acoplado ese arco a tu nanotraje. Tiene suficiente energía cinética para abatir a un rinoceronte. Y cabezas intercambiables para que puedas disparar cargas explosivas a cualquier objetivo. Y lo mejor de todo, te mantienes camuflado. ¿No te gusta? Ya voy. Bien, ahora en marcha. Vamos. Romeo 1, hemos alcanzado a Foxtrot 4. Explosivo preparado y a punto. Cambio. Romeo 1, Romeo 2, desgaste completado, cambio. Se acabó.
Vamos. ¿Dónde coño nos estamos metiendo? Esta es la sede de SEF. Tienen 1,000 o 2,000 unidades de operaciones especiales. ¿Y el SEF? Vamos, compañero. Los alienígenas están acabados. Yo debería saberlo. Me estarás tomando el pelo. ¡Están ahí! ¡Vamos, Psycho, en marcha! ¡Abre esta puerta! ¡Vamos! ¡Abre esa mierda! Tú me arrancaste el puto traje, así que ahora quiero verte la cara. ¡Psycho, vamos! Te encontraré. ¡Te encontraré, joder! Cuando te despellejan, estás despierto, ¿sabes? Muchos chicos murieron gritando. Se les paró el corazón de la impresión. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, te daré cobertura. Nos encontraremos en el otro extremo. Alerta a todos los sectores. Los fugitivos están cruzando el perímetro. Disparad a matar. Mando 2-4, objetivo prioritario en el área del...
Aguanta. Estaré contigo enseguida. Mierda. Cambio de planes. ¿Seguro que te las podrás arreglar? Que te den. No necesito un puto traje de buceo. Avanza y nos reuniremos más abajo, ¿vale? Recibido. En marcha. Psycho, avanzo a la siguiente zona. ¿Psycho? Sí. Recibido.
por última vez. ¡Ayuda! Casi estoy. ¿Qué ocurre aquí? Psycho, he pasado. Sí, recibido. Reúnete conmigo en el ascensor de la torre. Atención, se le está instalando torretas. Puedes piratearlas. Ojalá pudiera decir lo mismo. Reuniré con mi gente. Ahora ya tienes gente. Ya me conoces. Siempre he sido un jugador de equipo. No iré a ninguna parte hasta que me des respuestas. Sí, lo recuerdo. La mayoría esclavos por su deuda. Ser posee la energía. Toda.
No se pagan las facturas con dinero, sino con trabajo forzado. Y por supuesto jamás lo consigues, es lo mejor de todo. Estás atrapado en ese esquema de liquidación de deuda para toda la vida. No hay elección. Bueno, hay una. Luchar. Ven, te enseñaré lo que Sale se ha montado mientras tú dormías. Quizás sí lo entiendas mejor. Bienvenido a Nueva York. Versión 2.0. ¿Qué han hecho? La ciudad tiene un rastro de energía. ¿Y eso por qué? Es él. Canaliza la energía de la tecnología alienígena, haciendo funcionar su red eléctrica global con una máquina SEF dentro de esta cúpula. No puede ser tan simple. Lo es, amigo. ¿Liquidas la energía? Liquidas a Sel. Así de simple. No. El SEF Alpha me mostró una visión. Ya hemos pasado por eso. Tiene que haber algún tipo de conexión. Prophet, los alienígenas son historia. Acabaste con ellos. Solo quedan algunos descarriados. No. Hay algo más. Si encontráramos alguna pista, cualquier cosa, un indicio. Mientras tú estabas por ahí cazando superalienígenas que ni existían, Sel ya estaba dominando el mundo. Necesitamos que vuelvas al mundo real, jefe. Necesitamos tu ayuda para detener a Sel. Lo que sucede aquí es algo más que una revolución. Ya lo he visto. Sel juega con poderes que ni siquiera ha empezado a comprender. Sea lo que sea que están haciendo, provocará el fin del mundo. Tenemos que pararles los pies. Pues claro que lo haremos. En marcha.